about to leave. Already packing, come with me. I'm not really asking. We'll get away to a place where we don't know. About to see the world in action. What we can be, life with no distractions. We'll get away, this is what we waited for. Bueno, pues estamos aquí en el campo municipal de San Jerónimo para hablar un poco de lo que ha sido el partido del categoría cadete de la tercera provincial, que nos ha enfrentado contra el Nerva, un equipo yo creo que bastante trabajado, ha sido un partido bastante igualado y bastante bonito. El resultado final ha sido de 2-1, el partido se nos puso muy en contra porque nos marcaron una falta lateral, pues prácticamente no iban ni 2 minutos de partido, pero el equipo pues se vino muy bien arriba, empezó a coger un poco hábitos de lo que llevamos entrenando. Y bueno, la segunda parte estuvo muy igualado, bueno, y en una jugada que tenemos bastante trabajada, pues Sergio marcó el 2-1. Al final pues sufrimos, como no era de otra, no se podía esperar de otra manera, pero bueno, los chavales han cogido una buena racha, son casi todos de primer año, pero están cogiendo resultados positivos, que es importante. Y nada, la liga continúa y la semana que viene pues nos desplazamos a Santa Olalla e intentaremos pues que los chavales sigan mejorando su fútbol y que sigan consiguiendo resultados.
Bueno, pues hoy nos hemos enfrentado al Sporting Club aquí en la localidad de Aracena, el equipo femenino alevín, con un resultado de 1-9, favorable al equipo visitante. Bueno, pese al resultado tan abultado, nuestro equipo ha contado con alguna ocasión de gol, ha jugado bastante mejor que los partidos anteriores, pero el equipo rival pues ha jugado bastante mejor que nosotros, han dominado más el encuentro, tiene más experiencia y lo han reflejado en el campo. La parte positiva es, pese al resultado y los resultados que estamos obteniendo, pues que este equipo es de nueva formación, que quisiera poner en valor que es el primer equipo femenino de categoría inferior que hay aquí en Aracena, que yo creo que eso ya es algo para poner en valor, como digo, y algo bastante positivo, y que a partir de aquí pues esto sea el inicio o el comienzo, ¿no?, de una continuidad. Y por ello pues la verdad que estoy bastante contento, cogí con mucha ilusión este equipo que comienza. No obstante, todo proyecto nuevo que comienza, todos los inicios no son fáciles, requieren de un proceso de aprendizaje y de formación que esperemos que con el tiempo pues se vaya mejorando. Pues el próximo partido es la semana que viene, tenemos que visitar Huelva, nos enfrentaremos a este mismo club, el equipo B, Sporting Club B, y esperemos tener buenos resultados allí. Turn the lights down low, throw the pillows off the bed.